mi pecho, espina de un desamor. Tengo un corazón vacío, un desierto sin color. Muere de a poco de frío, necesita tu ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Diario de Totoras por la pantalla de la televisión local, como todos los días, en vivo, 2 horas. Miércoles y viernes, 1 de la tarde. Esto agéndenlo, lunes, martes y jueves a las 8 de la noche en vivo. Y los viernes generalmente vamos a compartir Diario de Totoras con la página deportiva, con la agenda deportiva, repasando notas, informes, todo lo que dejó el deporte de la semana y además lo que viene. Por eso aparecemos en pantalla con mi amigo Gerardo Román Bros. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buen mediodía para todos. Bueno, aquí estamos como siempre, aprovechando que es viernes también. Vamos a difundir lo más importante, todo lo que aconteció el fin de semana en materia deportiva, que no es poco, por suerte, muchísima actividad. Y además nos anticipamos a este que viene, con una agenda cargadísima de cosas, datos precisos para lo que será un fin de semana a puro deporte en toda la región. Bueno, y además estamos con 2 chombas de Impresiones Suarzans, una de archivo con el logo anterior, y la otra con el logo nuevo, así que ya de esta forma le estamos comunicando a Paola, Hernán, a toda la familia de Impresiones Suarzans, que hay que actualizar. Muy bien. Estamos esperando la nueva indumentaria de Canal 4 Totoras. Bueno, un fin de semana cargado de actividad y también cargado de actividad deportiva, con algo que va a ocupar un lugar central en la agenda: hobby, deporte, actividad, evento, que es el aeromodelismo. Sí, señor, aeromodelismo, Totoras, la agrupación de aeromodelistas de Totoras organiza un evento espectacular denominado Festival. Se va a llevar a cabo en su predio. El año pasado fue inauguración, lo aclararon ellos. Inauguraron la pista Rubén Colmenia y el predio. Ahora es primer festival de aeromodelismo Totoras 2019. Ahí estamos viendo algunas imágenes con invitaciones, ¿no? Este hombre va a estar mañana y el domingo en Totoras. Seguramente lo podrán ver desde cualquier lugar de la ciudad, pero los invitamos que vayan al predio, porque va a estar preparadísimo. Entrada libre gratuita, un festival acrobático. Esto pueden ver ya a partir de mañana 9 de la mañana, la pista libre, un montón de actividades, destreza, con invitados especiales, con una gran movilización, mucha gente de afuera que va a venir, va a recorrer muchísimos kilómetros para, con su experiencia, mostrar a los totorenses o a quienes concurran a este evento, que va a ser seguramente inolvidable. Mirá la imagen que tenemos en pantalla para ver. Eso lo podemos ver en vivo mañana a partir de las 9 de la mañana, durante toda la jornada. Bueno, después se hace una cena de camaradería en el Centro de Jubilados de Totoras, pero durante todo el día la entrada es libre y gratuita. Habrá un esmeradísimo servicio de buffet en el predio, que queda en el kilómetro 51 y medio. Exacto, de la 34. Para explicarlo, a la 34 salen con destino Salto Grande, pasan la YPF, pasan el Arroyo, y después del Arroyo, a mano izquierda, camino, hay un cartel que dice ATA, Agrupación Totorense Aeromodelismo. Correcto. Así que no hay forma de perderse. No, para nada. No. Además va a haber un movimiento gigante. Ese es el predio, que está hermoso, lo han dejado como nuevo. Estuvimos con vos la semana pasada haciendo la previa, así que estos son del sábado pasado. Ahora ya quedó impecable todos los detalles de este predio. Bueno, acá vemos a Leo, Rubén, pero es un grupo muy grande el que hace. Muy grande. Son 15, 16 exactamente. Personas. Se fueron sumando de a poco, porque esto, bueno, lo inició de hace muchísimo tiempo atrás Rubén Colmeña, junto con Leo Ambrogi, que fue campeón mundial. Bueno, una gran cantidad de títulos para Leo. Y fue sumando adeptos. Mira, el doctor Gorelick también está allí, Leonel Gorelick, preparando su avioncito. Bueno, mucha gente allí compartiendo un momento que seguramente será inolvidable para ellos. Primer gran evento, un festival totalmente multitudinario, y para toda la gente, para toda la familia, porque pueden concurrir a partir de las 9 de la mañana todo aquel que quiera, con entrada libre y gratuita. O sea, te podés quedar lo que quieras, el espacio que quieras, todo el día, y aparte disfrutar al aire libre con este espacio espectacular que te muestran ellos, los aeromodelistas de nuestra ciudad. Ahí está, mirá el despegue de una máquina allí, este es el avión oficial de Leo Ambrogi, con el cual está
tratando de meterse nuevamente en una Copa del Mundo. Exactamente, son ocho minutos en el aire que tienen que hacer un montón de pruebas. Uh-huh. Ellos tienen los deportistas tienen un organigrama de cómo hacer las pruebas, los giros y bueno, y todos los nombres que tiene cada uno de los movimientos del avión. Y bueno, va a ser espectacular para disfrutarlo. Aquel que no haya podido ver nunca este tipo de acontecimiento lo puede hacer. Ruta 34, kilómetro 51.5, mano izquierda, pasás el arroyito, YPF, arroyito, mano izquierda, allí te metes a el predio de aeromodelistas de nuestra ciudad. Así que va a ser, la verdad, inolvidable. Inolvidable. Sí. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Si no van el sábado, va a ser el domingo. Si pueden pasar los días, a ver de todo. Vamos a ampliar más adelante, seguramente, recordando un poquito la nota que hicimos la semana pasada. Nos metemos en el clima, Gerardo, ya que compartimos la edición. Vamos a ver y a espiar juntos cómo está el clima. Es una estación agradable, muy totalmente agradable. Hermosa estación. Momento, ¿no? Hermosa estación. Sí. Una temperatura de 16 grados, está totalmente soleada la ciudad de Totoras. Estaba gris esta mañana, ¿eh? Sí, mucha niebla. Sí. Pero bueno, solamente amenaza. Solamente. No pasó nada. Para los próximos días, atención, sábado y domingo espectacular el clima, fíjate. Recién el lunes asoma la lluvia y baja ostensiblemente la temperatura. Pero sábado y domingo buena temperatura, especialmente para el aire libre y con sol. El domingo tormentas, esperemos que... Que sea por la noche, y pueden ser por la noche porque recién el lunes anuncian lluvia y la posibilidad de que baje la temperatura. Esto va a pasar el domingo, que cerraremos con el gran debate, primer debate televisado, lo vas a escuchar por radio, por internet, debate abierto, precandidatos a concejales y a intendente. Estaremos hablando con Rodrigo Bonasola, su gestor, en minutos nada más, nos va a contar todos los detalles de cómo se está preparando todo para que la ciudad, yo creo que va a tener un auge, sí, seguro. Un auge, una repercusión, sí, claro. Una recepción en cada hogar, o escuchándolo por radio, viéndolo por internet, viéndolo por el canal, estaremos en vivo. Ya estamos preparando todo con Cristian en el Centro de Cultura, donde será el escenario elegido para este primer debate. Farmacia de turno, si necesitas algo en el fin de semana, Farmacia Cerino, Avenida San Martín 1222, hasta el lunes 15 de abril, el teléfono de Raquel y todo el equipo, 461-352. Atención, debuta el nuevo horario de supermercados Arcoiris, especialmente para los domingos, todos los días, lunes a sábado, ya lo saben, de 8 a 21, pero los domingos abre de 8:30 a 13:30 y de 17 a 21 horas. Nuevo horario, desdoblada la jornada del domingo. Mirá lo que pasó ayer en Santa Fe. Una delegación de Totora fue con sus productos, con su arte, con su danza, con su cultura, gestionado por la Municipalidad de Totora. Tenemos imágenes también que ya vamos a ver. Fíjate, estaba la gente de la EFA, de Celdas Doradas, de la Cooperativa Pícola Celdas Doradas. Esto pasó ayer en lo que se conoce como el Mercado Norte, en Santa Fe. Pasa mucha gente todos los días de toda la provincia. Allí estuvo el intendente encabezando la delegación, Héctor Reynoso, secretario de Gestión y Producción, y artistas, el Ballet Secreto de mi Tierra, lo vemos a Néstor Salazar, con el órgano, a... Sí. María Rosario Vázquez. María Rosario Vázquez, iba a decir Celeste Vázquez. Celeste canta. Claro, Celeste canta. Es cantante, ahí vemos con el bombo en la percusión a María del Rosario. ¿Escuchamos un poquito? A ver. A ver. Músicos de Totoras, en este caso es muy buen músico Néstor Salazar, que suele acompañar a muchos grupos de la ciudad. El Ballet Secretos de mi Tierra se presentó también. Antes escuchábamos la presentación del intendente, ya lo vamos a escuchar más adelante. Además, hubo iniciativas productivas. Chacinado, las 3J, se presentaron Miel Celdas Doradas y Quesos de Toledo, de Miguel Toledo, que alguna vez fue campeón del queso del año, el concurso de queso de la Fiesta Nacional de la Leche. Bueno, ayer Raceto en su página de Facebook comunicó oficialmente que se reunió con Puyaro, ministro de Seguridad de la provincia, y anunció 14 camionetas para Iriondo. No sabemos cuántas le van a tocar a Totoras, ya tendremos la chance de hablar con el senador Raceto. Ahí está la reunión, ayer por la mañana, con el ministro de Seguridad. Esto lo dijo Raceto en su página de Facebook.
el ministro de Seguridad le confirmó 14 camionetas para patrullar el departamento Iriondo. 7 serán en una primera entrega pronto y 7 en una segunda entrega. Además, dijo Raceto, debatimos con Puyaro acerca del funcionamiento de los sistemas sobre el pedido de reincidencias, de capturas y de antecedentes. Esto lo anunció Raceto y vemos el momento de la reunión por la mañana con el ministro de Seguridad Puyaro. Hubo acuerdo, ayer hablábamos del acuerdo de los municipales, ahora hubo acuerdo de los docentes de AMSAFE con 32.330 votos. AMSAFE aceptó la propuesta del gobierno provincial. La Asamblea Provincial de AMSAFE, en una nueva muestra de democracia sindical, resolvió la aceptación de la propuesta de la paritaria docente. Así que por el momento no habrá medida de fuerza. Más adelante te voy a contar qué otras cosas dice este acuerdo, no es solamente lo salarial. Esta es una noticia que tiene que ver con Totoras. Ustedes saben este caso de una persona que ya cumplió sus primeros 90 días de prisión preventiva. Ayer le ratificaron otros 90 días porque tiene 14 causas. 14 causas tiene, está imputado. Ayer hubo una segunda audiencia imputativa, miércoles 10 de abril, en tribunales provinciales de Cañada de Gómez. Roberto M., de 61 años, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, 2 hechos. Abuso sexual, 3 hechos. Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, 1 hecho. Y amenazas, 1 hecho. Suma en total 14 denuncias gravísimas. Este es un caso que estamos siguiendo de cerca. Se trata de un empleado municipal o ex empleado municipal. La fiscal doctora Gabriela Lescano, de sede Cañada de Gómez, imputó diversos hechos de abuso sexual, algunos de ellos reiterados en el tiempo. Los datos de las víctimas se reservan para preservar las identidades de las mismas. Además, se imputa un hecho de amenazas telefónicas hacia una de las víctimas. En fecha 10 de enero, recuerden, fue detenida esta persona aquí en Totoras. 8 hechos de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y abuso simple. El imputado fue aprehendido por personal de la Policía de Investigaciones el día martes 8 de enero. El juez de primera instancia, Jesús Ricciardi, aceptó la nueva calificación presentada por la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días. La defensa del imputado estuvo a cargo de la doctora Marisol Dalla Fontana. Gravísimo. Es un caso que tiene que ver con Totoras. Hay mucha gente que incluso trabajó en estas denuncias. Recuerden que hace ya algunos años hubo algunos afiches en la vía pública, ¿no? Acusando, ¿no?, a esta persona por los casos de abuso sexual, en muchos casos agravados. Bueno, esta investigación por supuesto prosigue y estaremos contando todos los detalles a medida que tengamos, como siempre, información oficial de la Fiscalía de Cañada de Gómez. Bien Agroactiva, Gerardo, qué buena muestra. Bien. Muy cerca, Armstrong. Confirmó Roxana Nardi, la nueva directora, que 5 años más firmaron convenio con Armstrong. Así que va a estar muy cerquita. Es la muestra a campo más grande que tiene la Argentina, una de las más grandes del mundo. Están todas las empresas, pero además hay entretenimiento, aquel que nunca fue, vaya, la entrada es gratis. Esta entrada que ves ahí en la pantalla, la que mostrábamos, está en nuestro Facebook. La bajás, la imprimís y entras gratis. Del 26 al 29 de junio. Y hay entretenimientos para toda la familia en esta muestra agroactiva, donde tenés, por supuesto, todo lo que existe para el campo, desde todos los puntos de vista está, pero además hay muchas actividades para hacer con amigos o en familia. Vamos a presentar, Cristian, la primera pausa de nuestro noticiero y después la presentación comercial de la página deportiva. Iremos mechando este diario de Totoras con la página deportiva porque hay mucho por conocer. Además, este fin de semana arranca la Copa Santa Fe. Sí, señor. Para Unión Fútbol Club. Arranca. Segunda en realidad, fase. Defensores jugará la segunda fase porque eliminó a Sportivo. De eso va a hablar Gerardo Román. Hubo fecha en 3 semanas. Unión empató con Independiente, un partidazo que pudiste ver ayer por la pantalla de Canal 4. Y Provincial le ganó a Defensores, que Defensores perdió 4 partidos y ganó 1. Y quedó 4. Libre. Sí. El restante, Unión y Juniors, aún no quedaron libres. Juniors jugará con Sportivo Díaz el domingo, partido central de nuestra televisación. Pausa, presentación de la página deportiva y empezamos a desarrollar este noticiero del día de hoy.
el último de la semana. ¿Sabías que con la tarjeta Visa de Banco Coinac podés aprovechar descuentos y cuotas sin interés en los principales comercios de nuestra región? Son tantos los beneficios que hasta te armamos un club, el Club Coinac. Pedila ya desde www.bancocoinac.com y empezá a ahorrar. También podés hacerlo en nuestra sucursal 9 de julio 1380. Con Agencia Guidini celebramos un nuevo aniversario junto a nuestra querida ciudad. Más de 25 años acompañando la suerte de todos los totorenses. Agradecemos la confianza de siempre. Agencia Guidini, el mago de la suerte. San Lorenzo 1164, teléfono 460-380. Acordate, jugá oficial y ganamos todos. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín, 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Osvaldo Luis Santilli e Hijos. Más de 40 años ofreciendo productos y servicios de tecnología. Somos distribuidores líderes de neumáticos FATE. Realizamos importación directa de productos para el sector agropecuario y vial. Santilli, seriedad y responsabilidad nos caracteriza. Casa Central en Armstrong. Sucursales en Cañada de Gómez, Sunchales, San Lorenzo y Marco Juárez. Con Cablevisión Flow, disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas, cuando, dónde y como quieras, en tu celu, tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow un mes gratis. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descargate la app. Cablevisión. En la calle 9 de Julio, muy cerquita de la clínica, está Farmacia Salbucci. Todas las obras sociales y el medicamento justo en el momento que lo necesites. Farmacia Salbucci, 9 de julio 1253, teléfono 460-169. Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni, de la familia de alimentos de AFA SCL. Medio siglo de logros, medio siglo persiguiendo nuevos objetivos, medio siglo apostando al trabajo, la producción y al país. Alfredo Criolani e Hijos, Sociedad Anónima, pasión, compromiso, historia. Vamos por más. Grupo Ambrogio, de Néstor Marcelo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Conocenos en Belgrano 1401 o llamanos por combustibles al 03476-460-116, por lubricantes al 03476-461-200. Grupo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Atilra, seccional Totoras, junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras, siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. Para disfrutar con amigos o en familia, Warrant Bar, pizzas, sándwiches, pisanesas, entradas y por supuesto, el mejor café. Warrant Bar, estamos en el pulmón de Totoras, Boulevard Belgrano y Las Heras. También tenemos servicio de delivery. 03471-1562-0450. Warren Bar, el lugar que eligen los totorenses. ¡Piñata!
Instituto de Educación Superior número 48, General José de San Martín de Totoras, te acerca la carrera que estabas buscando. Técnico Superior en Desarrollo de Software. El futuro está en tus manos y la educación pública y gratuita apuesta por vos. Título terciario con validez nacional. Abierta la inscripción 2019. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Alcalde. Para consultas, 462-609 o al celular 156-61-410. Atendemos en Chacabuco 1753. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Alcalde, Totoras. Llegaron los superprecios mayoristas a Supermercados Dar. Claro, precios increíbles que solo en Super Dar podés encontrar. Comunicate, consultanos. Todas las semanas, grandes ofertas. Promociones increíbles, llevando 3, 6 o más unidades. Llegaron los precios por mayor de Supermercados Dar. Consultanos 461-467. Todas las semanas, grandes ofertas. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439, 156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Auspician. La página semanal con Gerardo Román Broj, ahora sí presentada por estas firmas que acaban de ver, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias y a esto se suma la noche de Reyes de Totora Junior, que ya tiene todo confirmado. Falta el espectáculo. Sí, señor. La décima. La dorada, 652 mil pesos en premios el primer fin de semana de enero. Sí, señor, una barbaridad. Bueno, vamos a la Liga Regional Totorense de Fútbol. Vamos a hablar de la Copa Santa Fe porque hubo una reunión entre semana con los presidentes de ambos clubes involucrados. Carlos Palma por Unión Fútbol Club y Raúl Durá de Defensores de Centeno. Se hizo el sorteo del Colegio de Árbitros que precisamente va a arbitrar el partido de ida, que será el próximo domingo en Centeno, Defensores Unión Fútbol Club a la hora 15:30. Salió sorteado el Colegio de AFUR después de esta reunión que tuvieron presentes, por supuesto, los presidentes de los clubes involucrados. A las 15:30 el próximo día domingo, arbitraje Lucas Barbosa, Nicolás Beas, Franco Galasco y Maximiliano Scacchione. Son los cuatro árbitros que van a estar de AFUR impartiendo justicia el próximo domingo, 15:30 horas, partido de ida de la segunda fase de esta hermosa Copa Santa Fe. La verdad, un auge muy bueno para esta Copa, gran aceptación de los equipos y además que un premio económico importante que totalmente va a ayudar mucho. Seguro. ¿Con quién se cruzan quienes pasan esta fase? ¿Ya Puerto se sabe? San Martín Fútbol. Con un equipo del Federal B. Puerto San Martín, ya sí, se sabe. Ya se sabe, sí. Puerto San Martín que espera al ganador de Unión Fútbol Club de Defensores. Y Defensores de Centeno. Un equipo, no del, sí, bien digo, del Federal, pero ahora no se llama más Federal B, no, se llama Regional. Igual lo juega regional. PCM. Sí, claro que sí. El Regional Amateur lo juega. Exactamente. Bueno, seguimos avanzando, esta es la página deportiva de los viernes. Lo que habíamos adelantado, el Festival de Aeromodelismo es sábado y domingo. Los chicos dijeron de sol a sol, así que desde las 9 de la mañana a 10 exacto ya habrá actividad en los por dos días. Por supuesto que sí. Claro que sí, así que no se lo pierdan. Un gran evento para toda la familia, un esmeradísimo servicio de buffet. Una fiesta acrobática con muchísimos invitados, con gente experimentada que va a venir a exponer y por supuesto a mostrar todas las acrobacias y todo lo que hacen en el aire o lo que se puede hacer en el aire, los modelos fantásticos que traerán. Así que bueno, vamos a conocer un poco más de creo que esta paracaidismo, disciplina, también a la delta, también hay de todo. Hay de todo. Aviones hay, reales. Bueno, acrobacias en el aire, lo que te imagines. Acrobacias sí, sí, en el aire, lo que te imagines. Muy bueno. El espacio aéreo es gratis. Exactamente. Por ahora. Fútbol senior. Vamos al fútbol senior. Igualdad del acuerdo en Granadero Baigorria. Estamos hablando de la Liga AFAR de fútbol regional amateur. Esto se disputa cada fin de semana en Granadero Baigorria, un predio hermosísimo, me dice Gastón Arrondo, que es el arquero de este equipo. Son 8 canchas. Y ya ahí volvió, lo habían expulsado por último hombre, pero penal. No le dieron ninguna sanción. Ah, ¿no? No le dieron ninguna sanción. O sea, puede seguir jugando el que puede seguir jugando, exactamente. Bueno, le perdona a Gastón, bueno.
el hombre no tiene ninguna maldad, nada que se no le tenía antecedentes. No tiene antecedentes. No fue reincidente. No, para nada. Por eso volvió a atajar. Su equipo, bueno, jugó la semana pasada, el martes 2 de abril, que había empatado en 1 ante Tommy Fútbol Club, que son los líderes del torneo. Roberto Verdini había marcado ese gol, ese empate 1-1. Y por la quinta fecha empató 5 goles ante Napoli el fin de semana. Sigue sin ganar el equipo, ¿eh? Sigue sin ganar, 3 empates y una caída. ¿Quién es el técnico? Que entre ellos. En la cuerda floja. Entre ellos, en un grupo de amigos. Pablo Rampero también está. Pablo Rampero, ¿no? Está, sí, motivadísimo. Usted lo conoce bien, motivadísimo el hombre. Tommy Fútbol Club 10, Piano Piano SF 9, Mónaco Automotores 7 puntos, Osasuna y Napoli 6, Fígaro Tino, Esparta, Médicos Rosario y Atlas 4, El Acuerdo y Deportivo Carli 3 puntos, Liga B, acá hay ascensos, descensos, hay de todos, muy importante esta liga de AFAR, de veteranos, que no son tan veteranos porque son chicos de entre 30 y 40 que van a jugar, así que se divierten y bueno, juegan, y aparte por los puntos, es muy importante esto, así que toda la suerte porque el fin de semana también les va a tocar jugar con Osasuna, el domingo a las 9 de la mañana les toca jugar. No, ahora se tienen que ir a las 7 y media de la mañana, a las 7. Ya están acostumbrados los muchachos. Qué bárbaro, algunos ni, qué pasión. Algunos ni se acuestan, no, pues eso es otra cosa. Bueno, vamos a un torneo de cebollitas impresionante que tuvo lugar el primero de la temporada en Juventud Unida de Barrancas. Vemos a los chicos de Totora Juniors, Juan Cruz Román y Juan Ignacio Pousa, que son los profes. Esto tuvo lugar el pasado martes 2 de abril, lo debíamos de la semana pasada. Primer gran torneo de cebollitas, primer gran encuentro de la temporada, chicos de categoría 2009-2015. El mismo lo organizó Carju de Barrancas. Los clubes invitados fueron Sportivo y Atlético San Genaro, Defensores de Centeno, Unión de Clark, Sportivo Verano, Oliveros, Sportivo Díaz, San Julián de Monje, Irigoyense, Pueblo Irigoyen, Unión de Bernardo de Irigoyen, Alba Argentina de Maciel, Jorge Ñubre de Galvez, Islas Malvinas de San Lorenzo, Club Infantil Alice de Rosario y los clubes de nuestra ciudad. Por Unión, ahí están algunos chicos celestes, mirá. Por Unión, Renzo Ferreira, Aureliano Gobi, Francisco Mir, Celeste y Nazareno Campo, Juan Sebastián Perucci, Lisandro Villafañe, Maximiliano Córdoba, Lautaro Vilani, Astor Aguirre, Joaquín Calabrese, Genaro Davico, Tiago Escudé, Valentín Francia, Guido Giorgini, Jerónimo Ludueña, Gonzalo Medina, Agustín Pese, Simón Quintana, Santino Turchi, Adán Argüello, Ángelo Burdizo, Lucio Galo, Galo y Mateo Tamoglia, Agustín Tolosa, Benjamín Viñati, Tiago Sequeira, Jeremías Vidal, Enrique Gamino, Emilio Blengino, Lisandro Borde, Nicolás Corsi, Bautista Dottori, Santiago Menotti y Valentino Regner. Fueron todos los nenes de Unión, colaboradores Agustín Corsi, Manuel Rodríguez y Alessio Bombén, quienes estuvieron allí colaborando como profes, porque no estuvo Iván Ibáñez. Por Juniors estuvieron presentes Mirko Román, Ian Izaza, Ian Arrece, Julián González, Elian Leguizamón, Isidro Da Silva, Tiago Blanco, Alex Torres, Agustín Rodríguez, Elías Emadi, Máximo Galopo, Mateo Sotelo, Enzo Guerra, Jeremías Peñalba, Santiago Palú, Tiziano Tolosa, Tiziano Pallero, Benicio Carboni, Agustín Massino, Aarón Pereira, Francisco Santiquia, Juan Cruz Romero, Alejandro Arias, Alejandro González, Teo Córdoba, Lázaro Perfecto y Lautaro Bravo, profesores Juan Ignacio Pausa y Juan Cruz Román. Esto fue en el Carju de Barrancas, primer encuentro de cebollitas el martes 2 de abril y el segundo encuentro de cebollitas va a ser en la Villa Deportiva del Doctora Juniors el miércoles 1 de mayo. El 1 de mayo se va a llevar a cabo el segundo gran encuentro de cebollitas multitudinario porque va a haber más de 20 clubes invitados. Tan grande como el de Barrancas, ¿eh? Uno de los más grandes y convocantes será el de Juniors el 1 de mayo cuando se disputa el segundo encuentro. Seguimos, hablemos de básquetbol de primera división. No jugó en este caso Lautaro Paglieta, totorense él, quien está jugando en Rivadavia Juniors de Santa Fe, que empezó a jugar partidos en el Dos Orillas. El Dos Orillas es un torneo que se juega, un torneo interprovincial de básquetbol de primera división, se juega todos los años. Lautaro Paglieta está en el plantel de Rivadavia Juniors, que debutó con una derrota ante Unión de Crespo, Entre Ríos, el fin de semana, el jueves pasado, 4 de abril, por la primera fecha de este tradicional torneo, y ayer ganaron ante Talleres de Paraná por la segunda fecha de esta zona A1 del torneo denominado Dos Orillas, donde está jugando Lautaro Paglieta representando a Rivadavia Juniors. Un abrazo para Lautaro. El que juega siempre también es Alejo Paoloni, juega para su categoría en Boca, el Metropolitano, categorías U17 y U19, y también juega para la reserva de Boca, Sub-23, en la Liga Desarrollo. O sea, juega entre semana. ¿Cuántos partidos? Jugará tres partidos entre semana. Y además, dos en su categoría los sábados, y además la Liga Desarrollo juega a veces los martes o a veces los lunes. O sea, qué bárbaro. Se mezcla ahí. Qué bien, ¿eh? Tiene muchos partidos. Qué proyección. Totalmente. El sábado 6
fue la segunda fecha de la Liga Metropolitana de Básquetbol. Jugaron contra Temperley de local, ganaron 86-37 en U17 y 70-49 en U19. Alejo jugó y marcó tantos en los dos y mañana va a jugar ante Wilde. Y vencieron también el día martes ante Quimsa de Santiago del Estero, donde Alejo jugó y hizo dos goles en la Liga de Desarrollo. Así que juegan tres categorías en Boca Juniors. Y además ya debutó en primera. Ya debutó en la Liga Nacional de Básquet. En la Liga Nacional de Básquet. Ya debutó en primera, exactamente. Bueno, seguimos con más información de esta página deportiva semanal. Nos metemos también con la presentación de los chicos U15 del Unión Fútbol Club. Participaron del primer federativo, la primera fecha del cuadrangular. Esto fue el fin de semana en la zona A, Campeonato Argentino de Clubes, organizado por la Federación Santafesina, en Reducto de Atenas de Venado Tuerto. Hasta allí viajaron los chicos, que son dirigidos por Juan Reartes. El equipo de U15 perdió los tres partidos, ante Atlantic de Rosario 109-45, ante Atenas de Venado Tuerto 89-61 y ante Regatas Rosario 96-31. El equipo formó con Emanuel Pellegrini, Benjamín Agostini, Ulises Gómez, Samuel Reartes, Tomás González, Leandro Miñaco, Juan Cruz Criolani, Arcadio De Petri, Santiago Forastieri, Dusan Keiler y Sebastián Sabio. Todos en imágenes, los chicos de U15 van a jugar la revancha de este cuadrangular los días 4 y 5 de mayo en Regatas Rosario. Perfecto. ¿Cuánto viaje, no? Muchos viajes, ahí está. El primero del año fue este, después habrá otro federativo, categoría U17, que los tendrá también a los celestes como participantes, torneo importante organizado por la Federación Santafesina de Básquet. Exacto, hay que agradecer siempre la foto que nos envían los profes de cada una de las disciplinas deportivas. Están con nosotros siempre permanentemente. Que nos quieran enviar fotos, que nos envíen fotos, ¿no? A Cristian, a mí, a vos, especialmente para publicar todo en el Facebook y en esta página deportiva. Exactamente, la segunda. Fotos o videos. Fotos o videos, todos nos sirve para difundir. Esto es para todos, para que toda la gente conozca las actividades, por eso le pedimos que nos informen. Simplemente nosotros siempre estamos detrás, pero a veces se nos puede pasar algo. Y bueno, queremos informar absolutamente de todo lo que pase. El domingo 7 de abril se juega la segunda fecha de la Liga Internacional. En la quinta fecha es el clásico, agéndelo, en el Natatorio Parque, Unión ante Juniors. Juegan en la misma zona, zona 3, Liga Internacional de Hockey Femenino. En categoría sub-14, el fin de semana, Unión perdió ante Huracán de Bustinza 3-0. En sub-17, Juniors ganó de local 1-0 a Campaña con gol de Jimena Jiménez. Y Unión perdió de visitante ante Huracán de Bustinza 3-0. Y en primera división, los dos perdieron por la mínima. Juniors ante Campaña 1-0. Y Unión de visitante ante Huracán de Bustinza también 1-0. El 21 de abril se va a jugar la tercera fecha. Unión va a recibir a Atlético Correa. Totora Juniors será visitante de Unión de Pérez. Así que clásico en la quinta fecha. En la quinta de hockey. Exacto. Estamos hablando de fin de mayo. Exactamente. Fin de mayo. Será porque esto se juega cada 15 días. Muy bien, nos quedaba veteranos de Cañada de Gómez, de árbitros de Cañada de Gómez. Exactamente, Asociación Cañadense de Árbitros. Esto fue lo que pasó en la jornada que tuvo lugar también el pasado fin de semana, con mucha participación, con los chicos que tuvieron la oportunidad de estar. Un empate de Leones y derrota de Gladiadores Totorenses. Esto fue, por supuesto, el fin de semana con la quinta fecha. Los Leones igualaron en 1 frente a los Invasores de Lucio López, con goles de Carlos Simi y de Guillermo Ledesma respectivamente. Gladiadores Totorenses perdieron 2-0 ante el puntero Campo Cassini, e Italiano le ganó 1-0 a Sportivo de las Parejas. El encuentro de disputados aquí en Juniors, en la Villa Deportiva del Totora Juniors. Quedaron libres los calamares, porque ya ahora se hace de noche más temprano, no hay 4 partidos, sino que hay 3 partidos. Por eso quedaron libres Calamares. Exacto. Y Argentino las Parejas. Ahí están las posiciones. Mirá, Campo Cassini ganó los 5 partidos que jugó, tiene 15 puntos. 12 Italiano, Sportivo las Parejas tiene 10, Argentino 6, Leones Totorenses 5 puntos. Exacto. Y la próxima fecha será este sábado. ¿Y ya se sabe dónde? En Sportivo las Parejas. En Sportivo las Parejas, sí, Calamares Italiano, Invasores Sportivo las Parejas, Cassini Argentino las Parejas, Libre Gladiadores y Leones. Así exactamente. Que solamente jugarán los Calamares. Solamente los Calamares. Habrá 3 partidos mañana sábado en Sportivo de las Parejas. Porque femenino. Hubo un primer encuentro de escuelitas en el reducto de Sportivo Rivadavia de San Genaro. El primer encuentro fue el pasado martes 2 de abril. Debíamos estas noticias porque hicimos la página entre semana, por eso primer encuentro de escuelitas sub-10 y sub-12 en Sportivo Rivadavia de San Genaro participaron. Juventud Unida de Barrancas, Defensores de Centeno Provincial y Totora Juniors, las niñas dirigidas por Matías Di Capa, que son las que vemos en imágenes, Constanza Sabá, Florencia y Sofía Villafañe, Sofía Chabón, Martina Mir, Delfina Fontana, Morena Morales,
Renata Goyenechea, Aitana Vivas, Catarina Fantoni, Victoria Montes, Tania Patricelli, Virginia Rosso, Amelia Duranti, Lila y Jazmín Peralta y Nicole Castillo. Todas las vemos, por supuesto, en imágenes. Exactamente. Más información, estamos en esta página deportiva de viernes, última edición de la semana, de Diario de Totoras también. Como siempre, Gerardo Román en nuestro canal, nuestro Diario de Totoras, haciendo todo el deporte. Esto tiene que ver con el hockey, con sí, totorenses, exacto, que están jugando en una liga superior, una de las más importantes de la provincia, porque tenemos que saber que de esta liga surgió la mejor jugadora del mundo, Luciana de la historia, Aymar. Luciana Aymar. Exactamente, la Asociación de Hockey del Litoral, que se dividió en dos fines de semana, se jugó la misma fecha, o se va a jugar, mejor dicho, esta quinta fecha. Solamente el fin de semana se jugaron partidos de categoría sub-16, ahí vemos los resultados. Olresian A jugó Valentina Mercante, su equipo ganó 2-1 a Gimnasia y Esgrima A. Jugó también Renata Gentiletti para Atlético de Rosario, que empató con Jockey 2-2. Y jugó Abril Ibáñez, arquera, para Atlético de Rosario B, que le ganó a Caranchos por 6-0. Muy bien, el hockey también pasó aquí. Vamos al vóley. Vóley que tiene como novedad este año, Gerardo, te sigo atentamente en cada página, que los dos equipos de Totora, los dos clubes, juegan a la Asociación Rosarina de Vóley. Sí, señor, y este fin de semana va a ser un fin de semana atípico y también histórico, porque habrá clásico por primera vez, categoría sub-13. Pero no en Totoras. No. Exactamente. Repasamos, bueno, lo tiene mal este cambio de clima a Gerardo. Vamos a volver al vóley, Cristian, a la página de vóley, al anterior. Ahí está, en sub-15, Unión cayó con Rosarinos Estudiantil 3-1, en sub-17, Unión 3, Rosarinos 0, y en sub-19, Unión 3, Rosarinos 0, fueron las únicas categorías que jugaron en el vóley el último fin de semana. La tira son esas tres categorías, después está primera y después está mini vóley. Está mini vóley y está sub-13 y sub-12. Digamos que hay cinco. Sí, cinco etapas distintas. Juegan con clubes diferentes, cada una de las cinco fixtures distintos. Qué bárbaro, qué lío. Más que, no es bárbaro la palabra, qué lío, ¿no? Total, totalmente. Pero bueno. Bueno, Totoro Junior participa con sub-12, Unión no, sub-12 y sub-13. Uh-huh. Y Unión participa con todas las demás, menos con sub-12, por ejemplo. Perfecto. ¿Y el clásico dónde se va a jugar el domingo, entonces? Se va a jugar mañana sábado en Sportman. Ahí está, en el Atlantic Sportman. Se va a jugar allí, local Atlantic. Los partidos son Atlantic ante Unión A, Totoro Juniors ante Unión A y Atlantic ante Juniors. Un triangular. Qué bueno, qué bueno. Felicitamos, antes que nada, acá, prima del deporte. Alguna vez, hace 20 años, Pato Pujol, técnico del vóley de Junior, gran momento. Viti Gutiérrez, técnico del vóley de Unión, en gran momento los dos. Soñaron con armar un equipo, con unificar el vóley. Sabía, ¿no? Sí. Eso, lo trabajaron mucho los dos. Tuvieron muy cerca las instituciones de firmar ese acuerdo. Finalmente no se logró. Vamos al tenis. Ahora sí. Vamos al tenis. Ahí está. Único jugador que actuó el fin de semana, Franco Carrara, categoría sub-10. Del Unión Fútbol Club, que llegó a la etapa semifinal en el Club Tierra de Sueños de la ciudad de Roldán, un torneo G4 organizado por la Federación Santafesina, disputado el pasado sábado, ganando los partidos 6-4, llegó un solo set y luego perdiendo en semifinales también 6-4, jugó Franco Carrara. Vamos a hacer una pausa y después seguimos recordando la página deportiva. Ya estaremos hablando con Rodrigo Bonasola de uno de los eventos importantes del fin de semana. Programa de televisión, evento democrático, ejercicio democrático. Tiene un montón de cosas contempladas lo que va a pasar el domingo en Totoras. Es inédito en el Centro de Cultura, primer debate de precandidatos a concejal y a intendente en las PASO, en estas que son internas, abiertas, simultáneas, obligatorias. Vamos a estar con Rodrigo repasando lo que se sorteó el sábado pasado en vivo en el canal, que es el orden de los ejes que se van a tocar y el orden de los candidatos, quién hablará en cada uno de los ejes y en qué lugares. Una muy buena iniciativa que acompañamos, por supuesto, como corresponde, como medio, que ya estamos trabajando desde lo técnico con Cristian, con Rodrigo, para que esté todo en marcha. Agradecemos a la municipalidad, a la gente del Centro de Cultura, a Lili, básicamente, con toda la predisposición para que podamos en estos días previos armar todo y esperemos que salga todo bien, para que en su casa el domingo vivan realmente una edición histórica de producción local, tanto de televisión como de radio, porque esto ya lo va a comentar Rodrigo, se va a emitir en algunas radios de la ciudad y además va a salir por internet. Hay muchas formas de ver este debate del día domingo. Pausa y volvemos.
¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. ¿Le estamos poniendo una onda al stand? Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Bertotti Negocios y Servicios anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario. Casa en Arenales 1046, compuesta por hall de entrada, cocina comedor, dos dormitorios, baño instalado, agua fría y caliente, garage, patio con asador, todos los servicios. Inmejorable ubicación, $95,000. Amplio terreno, Moreno al 600, 12 metros de frente por 58 metros de fondo, con un tinglado de 12 metros por 3 para cochera. Vista al este, $55,000. Importante esquina Sarmiento y San Lorenzo, dos departamentos y salón para negocio. Buen precio, todos los servicios. Leandro Jaime, gestiones y servicios. Paseo Boulevard 1052. Somos representantes en Totoras de Seguro Metal, Sancor, Berkley, Federación Patronal Seguros. También contamos con gestoría del automotor. Leandro Jaime, gestiones y servicios. Paseo Boulevard 1052, Totoras. Cuidemos el agua potable entre todos. Evita el goteo. No dejes canillas abiertas sin necesidad. Cierra el caño mientras te cepillas los dientes. Usa la ducha en lugar de la bañera. Una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Al lavarte los dientes, cierra la canilla. Solo abrila para enjuagarte la boca. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada. Pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Crespe Modas, de María B. de Tahuil. Tienda y cortinería. Todo lo que necesitas para tu familia. Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas. Además, en cortinas hacemos todos los diseños. Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales. Blanquería y lencería exclusiva. Crespe Modas, más de 30 años vistiendo su familia y su hogar. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos. Todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino. Allí, donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero. En Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada. Para contrataciones, Avenida San Martín 1070. El teléfono 1569-3471. Ambiente climatizado. Colorín colorado. La diversión ha comenzado. Carnicería Las 3J. Es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de julio. Emperrados, clínica veterinaria, peluquería canina y pet shop. Tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de cuatro patas. La mayor variedad en alimentos balanceados, todo tipo de entretenimientos y juguetes. Gran gama de colchones y Moisés. También tenemos todos los productos necesarios para el aseo de tu mascota. También incorporamos Rayo X de última generación y ampliamos la farmacia. Dale, pasá por Emperrados. Vení con tu amigo de cuatro patas a Emperrados. Los esperamos. Garabatos, el lugar donde encontrás de todo. Bazar, regalería, juguetería, artículos escolares, toda una variedad que solamente en Garabatos la podés encontrar. El 9 de julio 1380. Comunicate telefónicamente al 460-723. Garabatos, lo mejor y más barato en un solo lugar. Dale, vení a Garabatos. Gustavo Cano Neumáticos, ventas de nuevos y usados, alineación, balanceo de camiones, reparación de tren delantero. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Supermercados Arcoiris Premium, siempre cerca tuyo. Sucursales en Rosario, Arroyo Seco, Funes, Gálvez, General Lagos y en Totoras. Supermercados Arcoiris Premium,
En Totoras, nos encontrás en el Paseo del Boulevard Colón. Te invito a dar una vuelta por Impresiones Suarzand, de Paola y Hernán Suarzand, y ese Personalizaciones. Estamos en este exclusivo local de calle Balcarce 1354. Máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión. Posicionados en Totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona. Vení y conocé los productos que hacemos en IS Personalizaciones. Impresiones Suarzans, Balcarce 1354. Anota el teléfono 460-237. Yo tengo una casita que es así, así. Atención familias, abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste. Docentes especializados, salitas divididas por edades, talleres de educación física, música, cuentos y plástica, patio cubierto, juegos en las salas y al aire libre, salitas adaptadas, turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780 o telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste. En esta edición, la última de la semana, Diario Totoras a través de la televisión local. Hoy a las 8 el bingo solidario, 8 de la noche en vivo como siempre. Luego un sorteo de los amigos, los vecinos de calle Falucho, que están haciendo sorteo, una rifa, están tratando de colocar la energía eléctrica, el agua, están juntando fondos con rifas, con venta de pollos. Hoy, después del bingo, van a estar aquí haciendo el sorteo de la rifa mensual que llevan adelante los vecinos de la calle Falucho. Eso va a pasar hoy, después del bingo, y mañana a las 12 del mediodía. Gerardo Fontana con Sábado Total y todas las novedades. Por supuesto, estamos en un tiempo político, con muchas voces, muchos testimonios de todo lo que va dejando esta campaña preelectoral. Cerramos la página deportiva, nos queda todavía bastante, porque hubo mucho deporte durante el fin de semana pasado, y hay mucho que está arrancando. Vamos con el rugby ahora, con lo que pasó el fin de semana. Son chicos de nuestra ciudad, Elías Almirón, el de la izquierda de la pantalla, y Alejandro Navarro, el de la derecha de la pantalla, jugadores de nuestra ciudad, que fueron convocados para entrenar en la categoría M1 del seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario. El pasado sábado fueron a entrenar a Las Rosas, mientras que mañana tienen previsto jugar un partido amistoso en Olresian. Jugaron entre semana en Plaza Yehuel de Rosario y lo harán mañana en Olresian, un partido amistoso categoría M1 de la Unión de Rugby. Los chicos Alejandro Navarro y Elías Almirón. Aprovecho para decir, ya que estoy con el rugby, que el próximo domingo arranca el campeonato de la Unión de Rugby de Rosario, zona de desarrollo nivel 3. 11 equipos están en la zona donde están los búhos. El equipo Totoras Rugby Club, que va a debutar este próximo día domingo a la hora 15:30 ante Deportivo Norte de Armstrong, ante las Águilas de Deportivo Norte de Armstrong, 15:30 horas. Por supuesto, se convoca a toda la gente, entrada libre y gratuita. El rugby de Totoras se pone en marcha por los puntos, por los porotos. La Unión de Rugby de Rosario se pone en marcha con los búhos, que van a recibir a las Águilas de Deportivo Norte de Armstrong el próximo domingo a la hora 15:30. Los bochófilos tuvieron actividad también. La única totorense allí en la foto es Doris Ferreira, totorense, jugadora de Juniors, que está a la derecha de la imagen. Fueron a jugar un torneo de damas en la localidad de Ataliba, provincia de Santa Fe, representando a la asociación rosense, donde están afiliados los clubes de nuestra ciudad. Un torneo provincial fue el pasado sábado 6 de abril, de dúos, damas, organizado por San Martín de la localidad de Sarmiento, con sede en Ataliba. Representaron a la asociación rosense Doris Ferreira, de Totora Juniors, y Estela Cunha, de Recreativo de Las Rosas, superando a Sunchales 15-7 el primer partido. Después le ganaron a Suardense 15-3 para perder luego con San Cristóbal 15-6, logrando el quinto puesto del torneo provincial, que fue ganado por Sunchales. Segundo San Cristóbal, tercero Rosario y cuarto Villa Constitución. Así que la asociación rosense logró el quinto puesto en este torneo provincial de dúos damas, que tuvo lugar el fin de semana en Ataliba. Y este domingo se disputará la segunda fecha de la asociación rosense con bochófiles de Unión y Juniors en el Club Recreativo de Las Rosas. Vamos al Racing Car, competencia de karting. El totorense Esteban Larrea, que está con su trofeo a la izquierda de la imagen, de amarillo,
Esteban Larrea fue primero en la final a 14 vueltas, categoría 125 estándar, luego de haber clasificado tercero y primero en la serie, en la segunda fecha del Racing Car disputado en Casilda el pasado fin de semana 6 y 7 de abril. La primera fecha se había disputado el mes de marzo pasado en las parejas y Larrea había logrado el sexto lugar en la final, siendo el único piloto local en participar. Así que bien por Esteban Larrea, ganó en su categoría estándar 125 centímetros cúbicos en Casilda. Fue muy grato lo de Esteban Larrea al lograr el primer lugar. Imágenes que nos mandó el amigo Esteban Larrea de la competencia del Racing Car en Casilda el pasado fin de semana. Para compartir con ustedes, por supuesto, las posiciones actualizadas, teniendo en cuenta que entre semana, por ejemplo, en primera y en reserva, adelantaron los partidos Provincial de Santorande, que le ganó 2-1 a Defensores, e Independiente de Centeno, que empató con Unión Fútbol Club 2-2. En primera las cosas están de esta manera: 11 puntos para Sportivo, Unión de Clarke y Totora Juniors tienen 9, Belgrano y Provincial 8, Club Maciel, Unión Fútbol Club e Independiente 7, Sportivo Díaz y Calcu de Barranca 6, Sportivo Belgrano 5, 3 puntos Defensores y 2 Atlético San Genaro. En reserva entre semana Provincial y Defensores 2-2, Independiente 2, Unión Fútbol Club 0. Actualizamos la tabla de en reserva: Atlético San Genaro y Club Maciel 10 puntos, Independiente de Centeno 9, Sportivo, el Carco de Barrancas, Juniors, Sportivo Belgrano y Defensores todos con 8, 6 puntos para el Unión Fútbol Club en reserva. Entonces ahí están las posiciones actualizadas de lo que tiene que ver con la fecha que se vendrá, por supuesto, para este fin de semana. Vamos al fútbol infantil en octava. Esto fue el sábado con la cuarta fecha. Esto fue en quinta división, perdón. Defensores cayó ante Juniors 2-1. Unión empató con Atlético San Genaro 2-2. Provincial y Carcu de Barrancas 10 puntos en quinta. Sportivo y Maciel 7. Olivero 6. Unión y Juniors 4. Vamos a la sexta división. Defensores cayó ante Juniors 3-0. Unión cayó ante Atlético 3-2. Juniors puntero en sexta con 10 puntos. Oliveros 9. Unión y Atlético 7. Vamos a la séptima división. Juniors le ganó 3-2 de visitante a Defensores. Unión 4, Atlético 1. Posiciones en séptima: Oliveros 9, Juniors 8. Carju, Sportivo Díaz y Maciel 7. Defensores, Unión y Provincial 4. Y en octava división, Juniors le ganó 2-0 a Defensores. Unión y Atlético 1-1. Juniors puntero en octava con 12. Díaz 10, Sportivo 9, Atlético 5. Oliveros, Defensores, Maciel y Unión 4 unidades. Esto es en cuanto al fútbol infantil, la fecha número 4 que tuvo lugar el pasado fin de semana, pasado sábado 6 de abril. Imágenes que nos llegan desde Los últimos partidos jugados. Con los equipos totorenses, la presentación de Juniors en Centeno el miércoles pasado. Exactamente, esto fue el miércoles, claro, de la semana pasado. Correspondiente a la última fecha, la fecha 5. Que le ganó el verde 2-0. Exacto. Había llegado mucho Junior, como vimos en la primera etapa. Después, en una contra, Defensores de penal, el 1-0. Y el tiro libre con Escuaranti marcando el 2-0. Obregón marcó el primero, Escuaranti marcó el segundo. Esto tiene que ver con el domingo. Ganó el Celeste 3-0. Primer gol, Cristian Caroso Sequeira. Ahí está. Pero avanzando. El segundo lo hizo Pablo Scataglini. Ya en el segundo tiempo. Lo liquidó en el segundo tiempo. Ante un rival realmente muy, muy duro. 3-0. Dos goles de Scataglini para la victoria de Celeste. Y esto fue el miércoles. Miércoles. Empate 2-2. Independiente Unión. Primera división, gracias a Godetti. Gracias a Godetti, a Matías y a Raúl. Abrir la cuenta Independiente, le agarra un penal Sequeira, lo ataja el arquero Independiente. Partidazo, muchas llegadas. Sí. Gol de Juan Aranda primero para Independiente, erró el penal Cristian Caroso Sequeira, logra el empate Pablo Scataglini. Exacto. Golazo. Marcó los últimos 4 goles de Unión. Sí, señor, sí, señor. Se puso a uno de los líderes goleadores. Penal para Independiente, mano y expulsión para Cuello. Bueno, en la jugada. Perfecto. Penal y gol, Bazán, 2-1. Ganaba el rojo de Centeno. Sí, señor, Leandro Bazán 2-1. Y aquí el empate. Otra vez Pablo Scataglini, el goleador, empató a 4 del final. Empató el Celeste 2-2 con Independiente de Centeno. Ahí estaban los 4 goles del partido que involucró al equipo de nuestra ciudad, que además va a jugar el domingo, reitero, frente a Defensores de Centeno por la Copa Santa Fe.
Vamos a la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. Ahorro a préstamo, ayudas económicas, turismo. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, San Martín y Las Heras. Teléfono 460-567. Juan Ramón Giles, el concejal de la ciudad, apoyando a todos los deportistas y siempre junto a las instituciones. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras. Siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Agricultores Federados Argentinos SCL, 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, sabés. Vestite en la alternativa, porque otra, ya lo sabés, otra no hay. Alternativa, Totoras. Hacé como los campeones. A tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso. Deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y Carnicería Mariatti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Haz tu pedido al 461-048. Carnicería Mariatti, el gigante de la Avenida San Martín. En la página deportiva, gracias a Totoras Juniors por supuesto por estar, y ahí estaba el spot, digamos, de lo que será la décima noche de Reyes, la décima noche de Reyes, el primer sábado del 2020, juntos allí están los vendedores autorizados por supuesto para la décima gran noche de Reyes de Totoras Juniors, y en nuestra página deportiva que está llegando a su fin en esta edición del día viernes con todos ustedes. Vamos a presentar a las profes de patín. Hablamos entre semana con Agustina Larrea por un lado, con Nancy Zapata por el otro, de Juniors y de Unión respectivamente, teniendo en cuenta que ya pasaron los dos torneos zonales de categoría B que involucran a las patinadoras de nuestra ciudad. Para ello fueron clasificatorios
a lo que tiene que ver con el campeonato provincial que se va a disputar este fin de semana o que se está disputando en este momento en Náutico Sportivo Avellaneda de la ciudad de Rosario. Así que Agustín Larrea, vamos a escucharla primero, que hace un balance de los dos primeros torneos zonales de categoría B que participaron las Rojas y Negras en Casilda y también en Las Rosas. La escuchamos. Sí, las chicas que son de categoría B, nosotros acá en el club tenemos a cuatro nenas en esas categorías. Las cuatro fueron clasificadas en las dos especialidades, que es escuela y libre. Y bueno, realmente fue una buena clasificación porque son categorías donde había muchas nenas. Si bien por categoría entraban 10 y salvo en una especialidad que es en escuela, había 13, en las otras siempre había menos de 10, pero bueno, el objetivo siempre fue quedar entre las primeras 5 y bueno, realmente fue así. Las 4 clasificaron dentro de las primeras 5 y eso nos deja bastante más tranquilas ahora para el provincial. Ese es el objetivo de los zonales. Los zonales, si bien es una clasificación, pero al juntarse algunas categorías por edades, la zona lleva a 10 nenas y al no haber tantas patinadoras, casi siempre clasifican la mayoría. No es lo mismo cuando en las categorías hay 1, 2 o 3 nenas que cuando hay 10, 12 u 8, que la idea es estar entre las, por lo menos entre las 5 primeras. Entonces, nenas que me quedaron primera o segunda y eso es mucho mejor, pero bueno, realmente estamos bien, con expectativas para el provincial, trabajando bastante y bueno, muy contentos de haber llegado hasta acá. Nombralas a las 4. Bueno, en la categoría promo infantil, tanto escuela como el libre, está Paulina Peralta y Sol Francia. Ellas dos compiten juntas en las dos especialidades. En su categoría ahora en el provincial hay más de 25 nenas, así que va a ser una categoría muy, muy peleada. Después en categoría segunda B, cadete, está Ángeles Clerc y Virginia Stefoni en escuela. Y en tercera B, cadete, en libre, las mismas, Angie Clerc y Virki Stefoni. Se puede hacer así, se puede dividir en las categorías escuela y libre, puedes elegir en cuál categoría te sentís más preparada para competir. Y también en las dos categorías hay 30 patinadoras. Sí. Bueno, este fin de semana es un provincial en Rosario, en Club Náutico, clasificatorio para un torneo nacional que se va a hacer en Neuquén. Neuquén. Sí. Bueno, sí, es en Náutico, se compite desde jueves hasta domingo, a nosotros nos toca viernes y sábado, y de acuerdo a los que clasifican, las 10 primeras, se hace el campeonato nacional en Neuquén. También va a ser difícil porque son muchas patinadoras en este provincial, pero bueno, están preparadas para dar todo lo que entrenaron. Bueno, en cantidad estás bien, Agustina. Al comienzo del año tenés nenitas, niñitas muy chiquitas y bueno, hasta llegar a las más adultas. Sí, realmente todos los años vamos superando la cantidad de alumnos. Este año creo que es el año que mejor cantidad de chicos tenemos. En total, entre chiquititas, medianas y grandes, superamos creo que ayer fue la práctica y teníamos anotado 66. Siempre hay unas que se suben, otras que bajan, pero arriba de 60 estamos siempre. Y bueno, re bien, nenas que son muy chiquititas, desde los dos años y medio, van a probar si se sienten cómodas, y la verdad que cada vez es mayor el número. Hay nenas y nenes, tenemos varones, eso también nos pone muy contentos porque es un deporte muy amplio y muchas veces los varones no se animan a ir, pero este año tenemos varones que nos ponen muy contentos. Bueno, muy bueno eso. Lo de los torneos zonales, clasificatorias a los torneos provinciales, que las tendrá a las chicas de Totoro Juniors compitiendo. Hoy viernes competirán 2 y mañana sábado también en el Club Náutico Sportivo Avellaneda. Y Nancy Zapata, la profe de patín de la Unión Fútbol Club, nos comentó el día martes, estuvimos con ella haciéndole una entrevista teniendo en cuenta este importante torneo provincial que se está llevando a cabo ahora. Y anoche, jueves, ya compitieron 2 de las 3 nenas de patín de la Unión Fútbol Club. Agustina Toledo quedó en quinto lugar en categoría B promo juvenil y Morena Rodríguez fue décima en escuela y quinta en libre B tercera juvenil. Las 2
tanto Agustina Toledo como Morena Rodríguez clasificaron, ahí están las dos, clasificaron al torneo nacional a disputarse en el mes de mayo en la ciudad de Neuquén. Así que las dos ya clasificaron al torneo nacional. Resta competir Martina Viñati, que lo hará en el día de hoy. Así que la vamos a escuchar a Nancy Zapata haciendo un balance de los zonales y también de este provincial que se viene para este fin de semana. De esta forma cerramos la página deportiva en esta edición de viernes. La escuchamos a Nancy Zapata, después la pausa y estará, por supuesto, la continuidad de Diario de Totoras como siempre. Gracias. Nancy Zapata con nosotros, hablemos de patín. Bueno, ya pasaron los dos torneos de categoría B en Casilda, en Las Rosas, ¿eh? Así que fueron los dos, con las tres chicas que participaron, las tres que compitieron, las tres se clasificaron en la provincial que se va a llevar a cabo este fin de semana. Nancy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, acá estamos entrenando para este fin de semana que compiten las nenas en el provincial. Es clasificatorio para nacional. Compite Agustina Toledo, Morena Rodríguez y Martina Viñati. Bien, ¿cómo las viste a las tres? ¿Cómo las viste a las tres en los dos torneos de categoría B, en los dos torneos zonales? ¿Cómo las viste? ¿La performance fue tal cual lo habían entrenado? Vienen bastante bien porque estuvimos practicando desde el verano, haciendo preparación física, así que como que venimos dándole fuerte porque categoría B comienza muy temprano. Bien a principio de año. La lástima es que los torneos son cada 15 días, entonces el tiempo de corrección que tenemos de torneo a torneo es muy poco, pero venimos avanzando bien, así que estamos contentas. Bueno, y se van a encontrar con un torneo provincial importante náutico con, obviamente, las más importantes y, bueno, la performance mejor de cada uno de los clubes participantes. Así es, porque se hicieron zonales y las 10 primeras nenas de cada categoría pasaron al provincial. Así que se supone que son todas las mejores de cada zona. Bueno, a seguir trabajando porque después de esto habrá que pensar en las chicas de categoría C que todavía no arrancaron. Pero bueno, primero esto, primero el provincial de categoría B, excelente lo que haces como siempre, ya como una década acá en Unión más o menos. Sí, ya casi, 9 años. 9 años, sí, ya, bueno, así es. Las chicas las conocés prácticamente desde que se iniciaron, a todas prácticamente, ahora están bajo tu mando, así que bueno, lo mejor, Nancy, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hola, soy Mario Deschi. Con compromiso político haremos la Santa Fe de todos. Mario Deschi y Claudia Clivati, diputados provinciales. Lista Alternativa Santa Fe número 58, frente a Alternativa Federal. El 28 de abril, abrile paso a la verdad. Vota María Eugenia Bielsa, gobernadora. Para que en el gobierno de la provincia estés representada vos y no los aparatos políticos tradicionales. María Eugenia Bielsa, gobernadora. Danilo Capitani, vicegobernador. El poder de la verdad. El poder de la verdad. Soy Sebastián Cáceres, candidato a diputado 100% radical. Tengo propuestas para la provincia. Una de ellas es que podamos votar a nuestros comisarios. Acompáñame.
soy José Corral, candidato a gobernador y actual intendente de la ciudad de Santa Fe. Junto a Anita Martínez, concejal de Rosario, estamos convencidos de que en la provincia podés estar seguro. Seguro de que llegó la hora de decir basta y combatir las mafias y el narcotráfico. Seguro de que sabemos cómo llevar a la provincia las soluciones que ya probamos con éxito en la ciudad contra las inundaciones. Porque estamos seguros de que juntos un futuro mejor es posible. Vamos juntos. José Corral, gobernador. Anita Martínez dice, vamos juntos. Lista 4428. Cambiemos. Vamos a congelar tarifas para recuperar el poder adquisitivo de tu salario. Leandro Kiko Busato, precandidato a diputado provincial. Frente Juntos, lista 4071. Sumar. Trabajando con honestidad y compromiso, podemos lograr una provincia con justicia social y con más oportunidades. Alejandra Rey, precandidata a diputada provincial. Frente Juntos, lista 4010. Honestidad y compromiso. Llegó la hora de una Santa Fe donde las mujeres tengan derechos. Llegó la hora de que por el mismo trabajo nos paguen lo mismo. Lista 4012, llegó la hora. Lucila de Ponti. Soy Cristina Gómez. Para mí, la palabra vale. Y jamás voy a levantar mi mano en contra de tus sueños y proyectos. Acompáñame. Gracias por escucharme. Diputado Giustiniani, basta de tarifazos. Más seguridad y más educación. Giustiniani, un diputado que escucha. Frente Igualdad y Participación, lista Igualdad, 3602. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Boleto gratuito para policías, profesores y estudiantes. Fernández Diputado, lista 6002. Pocos conocen a sus diputados provinciales. Pocos saben lo que hacen. Pero vos me viste. Acompáñame a seguir trabajando por Santa Fe. Claudia Giacone, Unidos por Santa Fe. Hola, soy Omar Perotti. Sé que muchos de ustedes me conocen, pero algunos quizás no sepan bien quién soy. Nacido en Rafaela, crecido en el campo. Mi madre, descendiente de suizos alemanes, nos hizo entender a fuerza de cariño que una casa no es lo mismo que un hogar. Mi padre, descendiente de italianos, nos marcó a fuego a mi hermano y a mí la diferencia entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Soy un hombre a la luz de la familia que formé con Viviana y mis tres hijos, a los que adoro. Mi viejo decía, a veces se gana y a veces se aprende. Y vos me enseñaste a esperar. Despierta el gigante. Omar Perotti, precandidato a gobernador. Alejandra Rodríguez, precandidata a vicegobernadora. Lista 71, sumar, juntos.
no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Para estar bien representado en el Consejo Municipal de Totoras, el 28 de abril tenés que votar compromiso, vocación de servicio y el valor de los principios. José Pepe Pascual, el valor de los hechos, Frente Progresista, Cívico y Social. Necesitamos 40.000 votos en las PASO para estar en las generales de junio. Para enfrentar a Macri, el FMI y los gobernadores, el Frente de Izquierda tiene que estar. Frente de Izquierda, lista roja, 4.301. Crivaro, gobernador, Molina, vice. Lo que nos falta. Falta seguir abriendo caminos para estar más conectados. Seguir cuidando la salud y la educación. Falta seguir dando la pelea a las mafias. Seguir trabajando y apoyar a las pymes y a los emprendedores. Yo sé lo que nos falta y vos también. Falta seguir. Antonio Bonfatti, gobernador. Vicky Tejeda dice: adelante, Frente Progresista Cívico y Social. Mejor. Volvamos al peronismo. Luis Rubeo, precandidato a diputado. Lista 4020. Desafío 2019. El 28 de abril, abrile paso a la verdad. Vota Silvina Frana, diputada provincial. Para que en la Cámara de Diputados estés representado vos. Y no las corporaciones políticas tradicionales. Silvina Frana, diputada provincial. Junto a María Eugenia Bielsa, gobernadora. El poder de la verdad. Escribiendo, alguien nos escucha. Dialogando conseguimos muchas cosas. Hiriendo entre todos. Hugo Jesús Raceto, senador. Lista Vamos Juntos. 4428. Antonio Bonfatti y Vicky Tejeda, Miguel Lifchitz, diputado provincial. Adelante. Frente Progresista Cívico y Social. Por un boleto educativo gratuito, por una Santa Fe conectada. Vota Oscar Cachi Martínez, diputado provincial. Frente Juntos, lista 4001. Unidos Podemos.
Unidos, junto a los trabajadores, el campo y la industria, salgamos a reactivar la economía del departamento Iriondo. Soy San Yerbi, tu futuro senador. El 28 de abril vota Javier Griva, concejal, para seguir legislando en favor de los vecinos por el desarrollo de nuestra ciudad. El 28 de abril vota Javier Griva, concejal. El 28 de abril votamos a los candidatos del Frente Progresista. Antonio Bonfatti, gobernador. Miguel Lifshitz, diputado. Fabián Cejas, senador. Danza en la región. Si votas a Fabián Cejas, senador. Coherencia, honestidad, gestión. Fabián Cejas, senador. Lucha que tendrá siempre presente. Frente Progresista Cívico y Social. Vótalo a Fabián para senador. Vótalo a Fabián y gana la región. Junto a Antonio Bonfatti y Miguel Lifshitz, Fabián Cejas, senador. Adelante Iriondo. Frente Progresista Cívico y Social. Muy bien, seguimos en esta edición, la última de la semana de Diario Totoras. Qué poquito falta para las elecciones y qué poquito falta para el debate. A 15 días de las PASO, esta instancia para conocer las propuestas, los testimonios, los conceptos en ejes principales de los precandidatos, todavía precandidatos de Totoras, a concejal y a intendente. Estamos con el gestor de esta iniciativa, Totoras Decide 2019, Rodrigo Bonasola. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Sí, diría que más que el gestor, la cara visible de un equipo que viene trabajando atrás, más de 3 meses de trabajo para que el domingo se haga realidad lo que va a ser el primer debate de Totoras para los totorenses y para la comunidad. Un proyecto y una propuesta que apunta al diálogo, a la democracia y a la transparencia, a la buena fe de los precandidatos con la comunidad en un espacio donde van a poder debatir y explayarse en cuanto a propuestas, proyectos de cara a lo que va a ser el futuro de cada uno de los totorenses. Vos lo anticipabas, el otro día estuvimos sorteando lo que fueron los 4 ejes que se van a tratar el domingo, que son... Con la presencia de todos los precandidatos. Así es, todos los precandidatos que van a participar del debate estuvieron presentes aquí en el sorteo para ser testigo de lo que va a ser lo que fue el sorteo del primer debate de la ciudad, donde estará compuesto de 4 ejes que contemplan a la ciudadanía día a día. El primer de los casos es cultura, deporte y educación, un eje fundamental en la vida de los totorenses. Luego está desarrollo económico, que apunta a muchas propuestas como parque industrial, tasas municipales. Realmente es un eje muy amplio. Luego salud y medio ambiente. Y por último, seguridad urbana. Esos son los 4 ejes que se estarán tocando el domingo. Y ese también es el orden en el que se tratarán los temas. Que fue sorteado el sábado. Exactamente. A ver, cada precandidato, ¿cuánto tiempo tendrá para exponer, para elegir de qué hablar? Cuando habla de cultura, deporte, educación, cuando habla de desarrollo económico, salud y medio ambiente, seguridad urbana, ¿cuánto tiempo tendrá cada precandidato? Cada precandidato tendrá 2 minutos para utilizar de la forma que quiera para explicar, hablar sobre el tema que se estará tratando en esa cuestión.
En el caso de los concejales son más, en mayor número, en el caso de los intendentes son menos, y luego de esos dos minutos tendrán 30 segundos adicionales, que volverá a empezar la ronda, para terminar de cerrar la idea o alguna explicación que les quedó pendiente con respecto a su exposición. Bueno, el domingo será todo Totora del CIE 2019, primero precandidatos a concejales y luego precandidatos a intendentes. Así es, a las 20 horas puntual va a arrancar el debate de precandidatos a concejales y luego seguirá el de intendentes, que será 21:30 aproximadamente. Bueno, cuando arranque el debate de precandidatos a intendentes, arrancará el tema cultura, deporte y educación, y por sorteo quien va a romper el hielo será Ezequiel Galo, precandidato a intendente por Cambiemos, una de las listas que lleva precandidato a intendente, porque Cambiemos también está como precandidata a intendente Guadalupe Lanati, allí habrá interna. Así es la única lista que presentó interna de cara a las PASO del 28 de abril. Como bien vos lo decías, va a arrancar Ezequiel Galo rompiendo el hielo en lo que es el debate de intendentes. Luego Fabián Montivero, Guadalupe Lanati y Marcos Toma estará cerrando lo que será Cultura y Deporte. Y en concejales estarán... Ya lo vamos a, lo vamos a estar repasando. Vamos a concentrarnos primero en intendente. Exacto. Que... con respecto a los temas vigentes. En este caso, el segundo tema y segundo eje será salud y medio ambiente. Perfecto. Otro tema fundamental que tuvo en vela el año pasado, con muchas discusiones, donde también nuevamente Ezequiel Galo salió sorteado en primer lugar, y en segundo caso Marcos Tomás, tercero Fabián Montivero, y cuarto estará cerrando Guadalupe Lanati con la segunda lista que presentó Cambiemos en la ciudad de Totoras. Pasamos al tercer eje, que es desarrollo económico, otro eje fundamental de los totorenses. Nuevamente Ezequiel Galo será quien deba romper el hielo en este tema, luego lo seguirá Fabián Montivero, Marcos Tomás y finalizará nuevamente Guadalupe Lanati este tema que es desarrollo económico. Y por último, el broche de oro del debate será seguridad urbana, un tema muy vigente en la ciudad de Totoras, donde comenzará Marcos Toma, luego Guadalupe Lanati, Ezequiel Galo y cerrará Fabián Montivero el debate de precandidatos a intendentes. Muy bien, vamos con concejales. También es el mismo orden de ejes, el mismo orden de ejes, de módulos, de ejes para intendentes, para concejales. Exactamente, el orden de los ejes es el mismo y el primer eje es el que ordena también la ubicación arriba del escenario, y en este caso para concejales en primer lugar estará Javier Griva, también ubicado en la primera mesa de lo que será el debate. De izquierda a derecha, exactamente. Arriba del escenario del Centro de Cultura, repitamos, el lugar donde se va a desarrollar este Totoras del CIE 2019. Exactamente. Segundo, Ricardo Marinucci, tercero, Juan Ramón Giles, cuarto, José Pascual, quinto, Daniel Acogo, y estará cerrando este primer eje Gerardo Mariatti. 2 minutos cada uno y después 30 segundos más en caso de que quieran ampliar o responder. Exactamente, está esa posibilidad de utilizar esos 30 segundos más en el caso de querer explayarse o cerrar el tema que venían tratando. En el segundo eje, también para concejales, será salud y medio ambiente. Nuevamente Javier Griva deberá abrir el debate. Segundo, Ricardo Marinucci, que es la interna de Javier. Tercero, José Pascual. Cuarto, Daniel Acobo. Quinto, Juan Ramón Giles. Y nuevamente estará cerrando Gerardo Mariatti el tema de salud y medio ambiente. Desarrollo económico, nuevamente Javier Griva deberá comenzar y romper el hielo en este tema puntual de la ciudad de Totora. Segundo, Juan Ramón Giles. Tercero, Daniel Acobo. Cuarto, José Pascual. Quinto, Gerardo Mariatti. Y sexto, Ricardo Marinucci estará cerrando la ronda de desarrollo económico. Todo esto fue sorteado el último sábado, programa que ya vimos y repetimos y está subido en el canal de YouTube con la presencia de todos los precandidatos aquí auditando todo. Exactamente. Fue sorteado eje por eje, orden por orden de los precandidatos. Para hacerlo de la manera más transparente posible, que no Genial. Haya duda, no se generen ningunos grises, y es por eso que decidimos hacerlo en sorteo en vivo y en directo por la pantalla del canal. El cuarto y último eje será seguridad urbana. José Pascual estará comenzando, segundo Gerardo Mariatti, tercero Javier Griva, cuarto Daniel Acobo, quinto Juan Ramón Giles y cerrará seguridad urbana Ricardo Marinucci. Y luego tendrán lo que comentábamos, estos 30 segundos por cada eje. Pero además va a haber unos 30 segundos finales, luego de los 4 ejes va a haber 30 segundos para que cada candidato tenga de forma libre para utilizar ese tiempo y pueda exponer lo que le parece que por ahí el mensaje final y por qué quizás tiene que ser ello la elección y el voto del 28. Muy bien, Rodrigo, vuelvo a reiterar.
reitero las felicitaciones por esta iniciativa que estás encabezando con mucha gente colaborando de todos lados, ¿no? Nosotros estamos con Cristian trabajando en la cuestión de la salida al aire por televisión, pero además, ¿en qué otros medios se podrá escuchar y ver el debate? A partir de las 20 horas, el lugar será el Centro Cultura, como vos bien lo decías. Repetimos que no es abierto al público, solamente con invitaciones que son para los candidatos que van a estar presentes. Y se va a transmitir por FM Espacio 91.1, FM El Cable, la radio de aquí también, y por Infomás Noticia, el portal de la región, que tendrá su transmisión en streaming para toda la región y que de esa manera puedan conocer las propuestas de los precandidatos a concejales e intendentes de la ciudad de Totoras. Bien, ¿quiénes lo van a conducir? ¿Quiénes van a ser los moderadores? Estará a cargo de Gastón Larrondo y de Pablo Zárate, serán los encargados de llevar a cabo los dos debates y de imponer justicia a la hora de que se termine el tiempo. Bueno, y por YouTube lo podrán ver en Totoras Digital 24, la plataforma en la cual transmitimos en vivo los últimos eventos aquí de Totoras, Totoras Digital 24, para seguir en vivo por internet desde un teléfono, notebook, netbook, PC, desde cualquier parte del mundo. Exactamente, vamos a estar poniendo el link en las redes del canal para que aquellos que prefieren seguirlo por internet puedan acceder al canal de YouTube y de esa manera seguirlo por stream. Bueno, la idea era que todos los medios que quieran lo retransmitan. Exactamente, la señal es abierta para todos. Por ahora están confirmados esos medios. Son los que tenemos confirmado hasta ahora, pero la señal está abierta para todos. Aquellos que están interesados nos llaman y automáticamente nosotros le pasamos por dónde tienen que captar la señal. No es exclusiva de nadie, esto es el único fin, es que sea que abarque el mayor campo posible y que llegue a cada uno de los hogares de la ciudad de Totoras. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias y bueno, seguimos nosotros trabajando desde nuestro lugar, vos desde el tuyo, coordinando todo, todo confirmado, seguramente irán llegando los precandidatos 7:30 de la tarde, va a estar allí todo armado en el Centro de Cultura, en la sala de teatro. Exactamente, va a ser en la sala de teatro, 20 horas. Vuelvo a repetir, no es abierto al público en general, únicamente con invitaciones, y 19:50 se cerrarán las puertas para que... Invitaciones que le entregaste a cada precandidato. A cada precandidato, exactamente, y 19:50 se cerrarán las puertas y de ahí no podrá ingresar nadie más para que no haya interrupciones a la hora del debate, así que están todos invitados para que lo miren por los diferentes medios que lo van a estar transmitiendo, para que a partir de la hora 20 pongan Totoras Decide. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, como siempre, y agradecer también a la Municipalidad de Totoras, que nos ha permitido el lugar y siempre el acompañamiento. Así que gracias a todos los que ayudan y colaboraron en este proyecto. Sergio Castillo, que va a estar en el sonido. Bueno, hay 6 precandidatos que van a estar hablando, más los 2 moderadores. Exactamente. Todo un trabajo importante. Bueno, el Centro de Cultura, de todas formas, tiene también una buena iluminación, está preparado para la ocasión. Decidimos ese lugar porque consideramos que es un lugar idóneo para por las prestaciones. Así que 20 horas a partir de las 20 por todos los medios de comunicación. Gracias. Y nos vamos con esto. Nos encontramos mañana a las 12 con Gerardo Fontana. Pero nos vamos con la agenda, Cristian. La agenda de actividades deportivas. Rodrigo está más empapado con el automovilismo. Sigue, ¿no? Con el ET23, Radio Regional. Seguimos. Este año hicimos un corte por cuestiones de que seguimos estudiando, exactamente. Así que tomamos un... ¿El TN habían seguido? El TN. Y a partir de este año, las agrupadas federadas. Ah, también. Sí. Perfecto. Bueno, Rodrigo Bonasola, periodista joven, y esta iniciativa que es muy válida, muy linda, y ojalá que sea el punto de partida para que de aquí en adelante ya sea una instancia natural para todos los que participen de las elecciones que tenemos aquí en Totoras. Ahora sí, Cristian, la agenda deportiva completa del fin de semana, que tendrá además deportes. Mirá todo lo que hay el fin de semana, es increíble. Además hay fútbol femenino el domingo también, pero cerramos el domingo cuando ya se apagan las luces del domingo. El Totoras Decide 2019, que tendrá a toda la gente prendida en los medios de comunicación. Nosotros, en vivo, aquí por el canal, por supuesto, lo puedes ver ya seguramente 7:30 de la tarde, vamos a empezar a emitir señal del Centro de Cultura. Jueves 11 de abril, todo arrancó ayer, Patín, torneo provincial, ya lo dijo Gerardo Román, con clasificadas al torneo nacional. Viernes 12 de abril, hoy, torneo provincial que sigue en Náutico Avellaneda, Rosario, con Martina Vignati de Unión y Paulina Peralta, Sol Francia, Virginia Tefoni y Ángeles Clerc de Totoras Juniors. Además, nos vamos al viernes, básquet de primera división, hoy por la zona B, Alba Maciel, Totoras Juniors, 9:30 de la noche. En Maciel, la primera rojinegra, básquet juvenil, hoy, 27ª fecha, Liga Desarrollo, 22 horas,
Boca con Alejo Paoloni, el Totorense, frente a la Unión de Formosa. Además, nos vamos al sábado 13 de abril, aeromodelismo, aerofestival acrobático, hasta 9 de la mañana, sábado y domingo en predio Ruta 34, kilómetro 51 y medio. El sábado, tenis dobles, torneo zonal en Belgrano de Las Rosas, 9 de la mañana con Florencia Palma, Noelia Isidori, Mariana Peñalba, Yanina Solterman, Margarita Suita, Andrés Burdizo y Marcelo Mosich en categoría C, Belkis Frontera y Viviana Cardoni en categoría B. La agenda deportiva del fin de semana sigue el sábado 13 de abril, mini volei, segundo encuentro de la Asociación de Volei de Rosario en Rosario Central, 9 de la mañana con presencia de Unión y de Juniors, volei triangulares también de la Rosarina, categoría sub 13, 9 de la mañana en Atlantic Sportmen de Rosario, Atlantic Unión A, Juniors Unión A y Atlantic Juniors. En Náutico de Rosario, Unión B con Provincial C de Rosario y Náutico B con Unión B. Cuánta actividad del sábado, básquet infantil adelanto novena fecha de la Cañadense, 1 de la tarde. Unión recibe a Alba Argentina de Maciel y Esportivo Rivadavia recibe a Totora Juniors. Fútbol infantil quinta fecha, Liga Totorense, 1 y media de la tarde en la Villa Deportiva. Juniors recibe a Esportivo Rivadavia y Club Maciel recibe a Unión. Fútbol senior, sexta fecha en Esportivo Rivadavia de San Genaro, 1:30 de la tarde. Calamares Italiano, Invasores Esportivo, Campo Cassini Argentino Libre, Gladiadores y Leones. Sábado 13 de abril, hockey femenino sobre césped, quinta fecha, sub 18 y primera división, 2 de la tarde. Universitario va con Candela Blota frente a Provincial B. Atlético del Rosario B con Abril Ibáñez frente a Caranchos. Volei segunda fecha de la tira de la Rosarina, categoría sub 15, 17 y 19, 2 de la tarde. El Porvenir Talleres de Villa Constitución recibe a Unión. Rugby juvenil habrá también seleccionado de Rosario, amistoso en Olresian Rosario con Elías Almirón y Alejandro Navarro, los totorenses. El sábado, más actividad, básquet infantil, tercera fecha, Liga Metropolitana, Boca con Alejo Paoloni frente a Wilde. Duatlón, segunda fecha, circuito rural en Correa, 2:30 de pedestrismo, 20 de ciclismo, 2:30 de pedestrismo, 3:30 de la tarde arranca en Correa con presencia de Mónica Almirón y Hugo Fosco, Sergio Esquiavo y Juan Andrés Centinaro. Karate, 39ª Copa del Atlántico, primera fecha de la FAC, con el totorense presente Jeremías y Sasa. Vamos al domingo, qué pedazo de agenda. Cuánto movimiento de los totorenses haciendo deportes el fin de semana. Bochas, segunda fecha de la Rosense, 8 de la mañana, en Recreativo de Las Rosas, con parejas de Juniors y de Unión. Atletismo, quinta edición del Puerto Norte Rosario, 15 kilómetros. Arranca el domingo, 8:30 de la mañana, con Pablo Agustín Román, Mario Gómez Arreche y Emiliano y Emanuel Maidana. Fútbol senior, sexta fecha de AFAR en Baigorria, 9 de la mañana, tempranito. El Acuerdo y Osasuna. El domingo, torneo femenino de fútbol en Totoras. El torneo Evita es oficial. Se juegan dos fechas. Todo en el predio del ferrocarril. Si querés ir a espiar un rato, fútbol de primer nivel de toda la región femenino. Las totorenses frente a Atlético San Genaro e Invasoras frente a Italiano B. Y en la fecha 6, las totorenses frente a las guerreras B de Centeno e Invasoras frente a Atlético San Genaro. Y habrá volei el domingo también, triangular, categoría sub 12, 11 de la mañana en Atlantic Sportmen de Rosario, regatas a Totoras Juniors y Atlantic Totoras Juniors. El domingo, fútbol mayor, sexta fecha de la totorense, primera y cuarta división. Hay actividad en la Villa Deportiva el domingo, 2:30 de la tarde, Juniors, que va por la punta frente a Díaz. Y fútbol mayor, segunda fase, Copa Santa Fe, de ida, 3:30, Unión viaja a Centeno. Además, el domingo habrá rugby, primera fecha de la Rosarina de Rugby, zona de desarrollo, nivel 3, 3:30 de la tarde, en Totoras, en el complejo deportivo Los Búhos, Unión Rugby Club, frente a las Águilas de Deportivo Norte de Armstrong. Y volei, además el domingo, cuadrangular Copa, categoría Primera División, 5 de la tarde, en Normal 3 de Rosario, Normal 3 frente a Unión. Fue la agenda deportiva, nos vamos, nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche con Diario de Totoras, este programa que hacemos todos los días con Cristian Fontana. Nada más, gracias, sábado, 12 horas el debate, Gerardo Fontana con Sábado Total, hoy 20 horas el bingo y el domingo, 20 horas en vivo desde el Centro de Cultura, Totoras decide
2019, debate de precandidatos a intendente y a concejal en vivo por la pantalla de Canal 4. Buen fin de semana para todos. Supe que me perdí. DJ Sebas, ya la mixa. De otra cosa puedo hacer. Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina. Como el viento norte galopando por los pueblos. Y en el criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos.